Gracias. Bueno, ahora sí, sigamos en materia, que hay mucho por recorrer. Ya vamos a hablar de la parte de engaño del demonio. Ahora vamos a ver las consecuencias del pecado original. Hay una muerte espiritual y física cuando Adán y Eva pecaron. ¿Listo? Ahí empezó la desconexión con Dios. Hay una pérdida de la comunicación directa de Dios que se fue perdiendo paulatinamente, no fue inmediata. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, la pérdida de conexión, yo siempre hago la analogía a la simbiosis como un radio transistor, como que uno empieza como a sintonizar, cuando anda gangoso y... Entonces, Adán y Eva escuchaban a Dios, hablaban con Dios, muy bacano, y tal cosa, ¿cómo le va a colocar a esta planta? Bueno, la puse tal cosa, bueno, ¿qué te parece? Pues como parceros ahí, pues como algo así. Pero, Caín y Abel escuchaban a Dios. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dijo pues que la sangre gritaba y que ella mataba a Abel. Entonces, esta parte no fue inmediata, esto fue inmediato. Esta fue paulatinamente, que en el transcurso del tiempo se fue esa desconexión, que es lo que ahora estamos retomando y que retomamos cuando acercamos a Cristo, ¿vale? Y la otra que también fue inmediata fue la clausura de las puertas del paraíso. Inmediatamente, adiós cuerpo glorioso, chao, fin. Esas fueron las tres consecuencias del pecado original. No voy a andar mucho ahí porque más adelante va a tocar otros temas, entonces son como enunciativos. Ahora sí, los esclavos de Satanás. Alguno de nosotros, de alguna otra manera, ha sido esclavo o ha sido títere del demonio. Erradamente siempre decimos, ah no, el satanista es hijo de Satán. Más que hijo de Satanás, para mí es un esclavo. Realmente un hijo es una comunicación entre el padre, con amor, con filialidad, pero un esclavo es limitado a lo que manipula el gran chamuco. ¿Listo? Nos promete goce ilimitado en este mundo. Tristemente muchos artistas, muchas personas, por desconocimiento, por el afán de conseguir las riquezas de este mundo y dejar de lado la parte espiritual y dejar de lado las riquezas importantes, han vendido o han hecho pacto con el demonio para darle el disfrute de la parte de mujeres ilimitadas, de dinero, de fama, fortuna, algo que es efímero y es temporal. Tristemente somos engañados y creemos, no, que anhelamos el traqueto, el yo no sé qué. Hay una cultura mafiosa, tristemente en Medellín y en Colombia, que la gente empieza a anhelar. Uy, no, qué bueno yo llegar así. Yo he escuchado gente, tristemente, no, así escoltado, que yo sé qué, que llegó el duro, que yo sé qué. Y mucha gente de esta, de la parte de, digámoslo así, narcotraficantes y todo, algunos trabajaban con brujas y hacían pactos y todo. ¿Ok? Entonces vamos a ligar los dos tipos de esclavos que hay. Hay unos esclavos conscientes y hay esclavos que actúan inconscientemente o indirectamente. Entonces, los son claros obviamente. Estos los que consagran a él, los satanistas, pero los que ya saben que existe, lo adoran y venga papá, venga hagamos un pacto, lo que sea, yo quiero fama, fortuna, se consagran, hacen ritos, son conscientes del demonio, pero lo ven como un ángel de luz, de conocimiento, ¿cierto? Y lo ven que él se reveló ante Dios porque Dios es egocentrista, que quiere que lo adoren, entonces empieza a tergiversar todo, esas verdades. Eso es lo más común pues que ocurre, pues que es lo que no hay que ahondar mucho en esto. Que quiero ahondar es en este, el simpatizante, por sus comportamientos. Muchos de nosotros, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida o actualmente, hemos sido simpatizantes del chamuco, de alguna u otra manera, sin saberlo. ¿Por qué? Porque hacemos
de los tres principios que hay. Hay tres principios o reglas del actuar demoníaco que hay una afinidad con ellos. Obviamente este primero cumple los tres principios demoníacos, que ya lo vamos a ver. El segundo, que somos nosotros, en alguna medida, hemos aplicado, sin saberlo, inconscientemente, alguno de esos principios. Nos dejamos llevar por el mundo. Esa situación ha hecho errar y hacer simpatizantes y esclavos Satanás. ¿Vale? ¿Quién ha escuchado esto? Tú eres el Dios de ti mismo. ¿Ok? Libertad desenfrenada. El poder está en ti. Yo leí un libro, mucho antes de llegar a Dios realmente, El Secreto, ¿sabes? Que la mente trae poder, que todo está en ti, todo fluye. Eso es toda la nueva era. La nueva era se basa en esto. Tú te puedes autocurar, tú, ¿cierto? Ese yo. Lo que es contrario a lo que maneja Dios. Dios que nos dice siempre, vaciémonos, menguemos y dejemos llenar de Él. La nueva era, con todas sus vertientes que conocemos y demás cosas, maneja este principio. Y en alguna medida lo hemos aplicado, inconsciente o conscientemente. Y me incluyo, yo en algún momento lo aplicaba, porque creía que era una energía cósmica, entonces de mí fluían las cosas, entonces si yo pensaba positivamente, atraía. Entonces, hay cosas que se maquillan muy bien en el mundo espiritual. Entonces la neurolingüística, en cierta medida, manejan cosas que te empiezan, sea positivo, ¿no? Es que está bien ser positivo, es que no es malo ser positivo. Pero cuando le ponen la parte positiva en el sentido de que el poder radica en ti, todo está en ti, ahí empezamos a trastornar la realidad de lo que maneja Dios. Y en la Biblia están las herramientas del positivo que quieran llamar. O sea, toda esa parte ha sido sacada de contexto. El secreto, todo, el poder de la palabra, todo se saca de contexto y ha sido manipulado a beneficio de algunos para engañarnos. Y a mí me han engañado, nos han engañado, porque nos comemos el cuento y dejamos de lado a Dios porque somos autosuficientes. Y es el gran error que cometemos, tanto como iglesia, como cuerpo viviente en Cristo, como personas de nuestras familias, nuestros hogares. ¿Vale? Otro principio, regla, que es el que maneja la parte de la rebeldía. No lo obedezcas a nadie. Entonces a veces generan grupos o corrientes de anarquistas, situaciones, no, la revolución, el Estado, yo no sé qué. Cuando al contrario, Dios nos mandó a respetar la autoridad. Sea mal o bien, a respetarla. ¿Cierto? Porque Dios permite, toda autoridad es permitida o impuesta por Dios, por cualquier propósito que a veces desconocemos. Entonces, siempre nos fascina y somos dados a criticar. Es lo más fácil, juzgar. Eso es lo más fácil, de destruir. Pero nunca hacemos la tarea de orar por nuestros líderes, tanto espirituales como en la parte de nuestro Estado. Y así como la cabeza, que es del presidente, rey, lo que sea, eso refleja su país, su situación. Me gusta mucho colocar el ejemplo de Israel. Con Israel, Israel lamentablemente dejó de lado la comunicación con sus profetas y todo, dijo, no, queremos rey, queremos un rey. Yo le dije, pero bueno, si él le dio un rey, lo que él haga malo o bueno, genera consecuencias en sus vidas. Entonces quedaron supeditados a su autoridad porque ellos quisieron, por el deseo de compararse con otros reinos. Entonces, ¿a qué voy a esto? Está bien cuestionar, claro que sí. Pero más que cuestionar y juzgar, porque yo también cuando llegué y conocí de Dios, yo me sentaba, les cuento, literal. O sea, me ponía a ver videos en YouTube de desparche así, y así, vea, como el ojo acusado, como si tuviera la verdad absoluta yo. A ese satánico. ¿Por qué hizo así el cacho? Y no sé qué. ¿Por qué habló de tal manera? ¿Por qué hizo tal? Entonces, era una obsesión mía buscar como la caída. Como vea, acá cae. Vea, no, es que eso. Siempre veía lo negativo y no veía lo bueno.
Fue un gran tiempo que estudió así, y yo no vea. Entonces yo empecé con esa autoridad, decía, no, es que tal predicador, no, eso sí es satánico, manipula tal cosa, este otro, tal otra, que vea cómo consiguen plata, y yo no sé qué. Bueno, una perversión de la realidad, aunque ya era creyente, pero estaba en ese caminar. Dios me regañó. Entonces un día, más o menos creo yo que por ahí 5 meses estaba yo en esa obsesión. O sea, me sentaba en YouTube a buscar videos y cogía uno por uno y empezaba como a descalificarlos. Como un juez, exactamente. Me creía con autoridad, yo moral, imagínese. Esta inmundicia, por Dios bendito, con autoridad, que es que juzgando a otros ahí. No, qué inseguridad. Y empecé a decir, no, este tal cosa, este se equivoca, este lo otro. Cuando un día sentía esta necesidad de abrir la Biblia. La abrí, así. Y cuando el primer párrafo que abrí, no me olvida, decía, o sea, parafraseando, no recuerdo el lugar de la Biblia, el versículo, si Pablo lo recuerda me dice, si no, pues los quedé viendo. Es como de la parte de que no te importa lo que hagan los líderes, sino lo que dicen, o sea, recibe lo que dice su palabra. O sea, mejor dicho, en conclusión, para parafrasear el pasaje de la Biblia, me decía, o sea, no critique, no juzgue, reciba esa palabra. Eso. O sea, y toma lo bueno. Entonces, porque en el actuar nos equivocamos permanentemente, somos pecadores. Yo me equivoco todos los días, por Dios bendito. Yo me despierto y ya tal cosa, ay, ya embarré. Ya. Dios mío. Entonces, es ser conscientes y es la parte siempre de la tendencia pecaminosa. Siempre una tendencia pecaminosa. ¿Vale? Bueno. El otro principio regla. Niega todas las verdades que provienen directamente de Dios. Como esto hablábamos, que el infierno no existe, que el infierno es imaginativo, que tampoco hay juicio, que los 10 mandamientos, no, que va. Que no hay un Dios, que hay algo etéreo, una energía cósmica, que la evolución. Yo pues no sé, o sea, no sé si yo estoy convencido, yo no entiendo y a veces me quedo extraño al ver yo la naturaleza. O sea, la naturaleza clama, y hablábamos estos días, de que manifiesta que hay un creador. Yo he leído y cuestionan mucho eso, me parece curioso con los ateos. Entonces, usted coloca una pintura, el cuadro de la Mona Lisa o qué sé yo, una pintura. Entonces, ¿usted qué cuando ve la pintura? No nació de la nada. Usted dice, hay un creador, hay un pintor, ¿cierto? Pero cuando ve la naturaleza, no dice que hay un creador, un pintor. Dice, no, es que la evolución, que el simio, que yo no sé qué. Entonces, Dios mío, llevamos 2000 años después de Cristo y no ha salido ni un sexto dedo, pues no sé. Entonces, son verdades a medias, principios que a veces en algún momento de la vida hemos utilizado y hemos sido confundidos y hemos sido adherentes y hemos sido esclavos de este engañador. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Ok. Esta figura es tomada de Madrid, esta estatua del ángel caído. Me gustó pues la que trae como colación. Voy a plantear algunas preguntas solamente como para empezar a ambientar interrogantes sobre el demonio, porque hay muchos interrogantes y cada vez aprendemos más, porque es que nadie nació aprendido, cada vez es un proceso espiritual. Como decía ahora, que cuando tenemos un hijo, pues yo no tengo hijos, pero cuando los que son madres o padres, empieza el proceso como de adaptación y aprendizaje. Ah, bueno, si hace así, si tiene hambre o si chilla de tal manera, tal cosa quiere, entonces empezamos a identificar y transcurrir. ¿Cómo hace como? Bueno, pues llora. Ok. Listo. Vamos al vórtice. Otra vez, listo. Una pregunta que hace mucho la gente. ¿El demonio puede leer esos pensamientos? ¿Qué le cuestiona eso? ¿Cierto? Mucha gente dice, ¿será que lee, no leo? ¿Qué pasa? Yo les digo a ustedes,
No, pero hay un pero. El demonio no es omnisciente. Dios lo conoce todo. Dios está en todo, ¿cierto? Pero los demonios lo tienen comunicados, como un circuito, como una célula, ¿cierto? Todos están comunicados entre sí. Eso por un lado. Y los demonios, como son espíritus caídos, inteligentísimos, tienen inteligencia deductiva. Me gusta mucho lo que me colocaron, y es cuando hay una intimidad. Por ejemplo, voy a poner acá, si permiten, a María y a Carlos, la pareja del momento. Obviamente cuando están en una relación, en una reunión, y María está incómoda por algo, quiere irse, ya tendrá un guiño o un estilo, la ceja, no sé qué, y inmediatamente Andrés identifica, se quiere ir, ¿ok? No tiene que decirle, ve, tal cosa, la otra, no. Inmediatamente Andrés lo percibe. No, me toque ya que esa mujer se me... ya. Entonces, esa situación en el mundo espiritual también ocurre, ¿cierto? Esos pensamientos, de alguna u otra manera, cogen forma. ¿Me explico? La tristeza, la alegría, la preocupación, de alguna u otra manera se puede materializar y puede tener una forma espiritual. Entonces el demonio va a deducir cosas. Uy, no me lee estos pensamientos. Pero no es así, claramente. Porque él no es omnisciente. Esto es un atributo dado solamente a Dios. Pero él puede percibir cosas y deducir. ¿Cierto? Entonces, si tú expeles lujuria, entonces va a deducir, ay, el deseo, ay, qué bueno. Entonces, si me comprenden, entonces para que vamos quitando esos paradigmas, que poco a poco Dios les va a revelar a ustedes y mostrar cosas. Bueno, quedó claro pues el ejemplo con Andrés y María, ¿cierto? Creo que quedó muy claro. Sí. Ok. Disculpen por poner de ejemplo, pero... Ok, muchas gracias. Otra pregunta. El demonio tiene cachos y cola, ¿cierto? Hay muchas pinturas, hay muchas cosas que lo representan de esa manera. Podemos decir que en lo que se investigó y que se indaga, esta parte morfológica o la parte del demonio se ha tomado de los dioses cananeos, de Babilonia, de Bafomet, todo eso, para representar los demonios, pero también fundamentó más esa idea de cachos y cola en Apocalipsis, donde... el demonio, pues ahí en la época habla del dragón y los cachos y todo. Entonces ahí también fue como afianzando que sí, el demonio tiene cachicola. Pero yo les digo otra cosa. Su aspecto es la consecuencia directa de la legión de Dios, primero que todo. Y lo otro, él toma la forma que más le convenga. Puede ser horrenda, o puede ser lo más inofensivo de este mundo, lo más bonito, lo más tierno, lo más yo no sé qué. A mí se me ha presentado en sueños y todo, que él es muy desparchado y molesta mucho a veces, en esos días como de, yo digo desparchado y Pablo dice, no, desparchado es más parchado que un berraco. se ha manifestado como bebés horrendos, sin ojos, como perros gigantes, negros, también como mujeres, de todo, ¿cierto? Entonces él toma una apropiación. Depende de cada situación. Porque es que el que identifica al demonio no va a presentar como el buen agente, no, le pone como autoridad, como si fuera poderoso, una serpiente gigante, un dragón, qué sé yo, o lo más horripilante, para generar como temor al creyente. Uy, no, qué miedo, ¿cierto? Y a otros que aún no creen que no, el demonio sí, no cree, es un espíritu negro, ya, lo que sea. Entonces, se pone inofensivo, como sutil, como el amigo se le manifiesta un sueño, el abuelito, qué sé yo. Él juega con nosotros, él le fascina, él disfruta esa parte de engañarnos, de confundirnos, de enredarnos. Entonces, tiene muy claro que puede que se le presente de alguna manera en una finca, qué sé yo, en un sueño, horrenda, de manera horrenda, puede ser. ¿Para qué? Para infundir temor, pavor. O el otro no, como... un líder espiritual, hasta le puede manifestar como Jesús, aparentemente, se disfraza. Según como tengas tu concepción de la realidad o del mundo espiritual, él se te va a manifestar y va a manipular esa situación para engañarte. Después hay que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Que más adelante vamos a hablar del tema de esa parte. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué ocurre?
tanto de la parte morfológica, a mí me ha ocurrido, cuando una vez me ocurrió, yo nunca tenía manifestación espiritual, yo una vez empecé a orar por una persona, un olor nauseabundo, que yo, ¿qué es esto? Yo pensé que era yo, lloraba así, no soy yo, pero no era la persona tampoco, yo decía, y yo no me comprendía, ¿qué es este olor tan horrible? Uy. Entonces pensé que era la persona que estaba llorando por ella. La persona se va, oro por otra, y después la otra llega, y otro olor muy parecido, ¿qué es esto, por Dios bendito? Y ahí empecé a entender que también se manifiesta de olores desagradables, pero son desagradables, o azufre, pero se siente como una putrefacción horrible. ¿Qué es esto, por Dios? La que ponía las pincitas. Yo decía, tan chiquita que la tengo, tan chiquita, esas ñatas que tengo yo, imagínense, por Dios, y se entiende el olfato, Entonces a veces el demonio puede manifestar de esa manera, ¿ok? Muy bien. Otra pregunta. Importantísima. Que mucha gente la hace. ¿El demonio puede perturbar de una manera extraordinaria una persona de fe? Ok. ¿Estamos casi de acuerdo? Sí. Vale, este pasaje. Mira. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos dice acá? Que todos podemos padecer. Los apóstoles padecían también situaciones. Jesús también padecía esa situación con el demonio. En la parte, lo que tengo que explicarles claramente, hay manifestaciones que vamos a tratar más adelante, que es la vejación, la obsesión, la infestación y la posesión. La vejación, para que me entiendan, es molestar, ¿ok? Entonces, él nos puede vejar a nosotros. En cierta medida hay una vejación en los sueños, en la parte de su cuerpo nos puede arañar, lo que sea. La obsesión, pensamientos suicidas, negativos, pecaminosos. La infestación se ve mucho en las casas, en lugares, en animales. Lo que sí no ocurre con los creyentes es la posesión, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pues claro, que tengan claro, la posesión no puede ocurrir con alguien que tenga el Espíritu Santo, pero podemos ser vejados, podemos ser molestados, obsesionados, puede haber enfermedades, situaciones, pero no puede haber posesión, ¿vale? Entonces es como un preámbulo para que más adelante lo vamos a tocar. Son preguntas como muy, muy puntuales que mucha gente se hace permanentemente, ¿listo? Muy bien. Ahora pues, voy a leer Santiago, que es como los apóstoles, como más bravos, como que someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué tengo a colación este pasaje? Lamentablemente puedo decirlo así, algunas corrientes de la iglesia, llámese evangélicas, llámese católicas, pero que sean cristocéntricas, han tomado este pasaje de manera muy literal y han sacado fuera de contexto la situación del actuar del creyente frente al demonio. Entonces, les voy a explicar por qué. Entonces, voy a mencionar algunas, porque son muchas corrientes, que con base a ese pasaje de la Biblia que acabamos de leer, ¿cómo lo toman? Ok. Entonces, tomaron de ahí la parte huir, ¿listo? De ese pasaje, huir, resistir. Entonces, muchos de la iglesia, acá como les decía, le quitan valor al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué manejan ellos? La estrategia que manejan estos tipos de creyentes, algunos, es no. Los dones del Espíritu Santo cesaron. Ya no hay dones del Espíritu Santo. Eso es vedado para los apóstoles. Por ende, usted, órele a Dios, huya, resista, pero no lo increpe, no tenga un combate, entre comillas, con él. Eso lo hacen ellos. Tristemente, la parte de los bautistas, los asesionistas, manejan mucho esa concepción. He leído algunos autores donde ellos
se pegaban de este pasaje de la Biblia y dejaban de contexto y decían, no, es que los dones solamente fueron de la iglesia primitiva y ya no hay más dones. Y le dicen que los dones que actualmente se están viendo lo ven como una manifestación demoníaca. Y ellos niegan totalmente que tengamos dones espirituales dados por Dios. Y a lo que yo lamentablemente y respetuosamente discrepo, porque yo y mucha gente de acá hemos disfrutado de los dones del Espíritu Santo de alguna u otra manera. Entonces, y no es porque es una sugestión, para nada, los he disfrutado y he visto que Dios es real, es palpable. Algo que yo primero pensaba era imposible, imagina, no, pues Dios real, no, sí, pues voy allá, pero cuando me muera. Y disfrutar cómo Dios manifiesta su amor por mí y nosotros, utiliza lo vil y menospreciado, nosotros que no somos nada, nosotros en su obra, eso es muy bonito. Y es triste por ellos que ellos se alejan de esto, pero hay un porqué. Porque uno se cuestiona, pero ¿por qué ellos niegan o se guardan y se separan como que no hay dones espirituales? Porque lamentablemente, algunas corrientes de la iglesia han pervertido y se han extralimitado en esa unción del Espíritu Santo. Mucha gente ha visto en internet, se ve y muchas cosas, gente que manifiesta que es una, como ya una payasada, y ya empieza como los extremos, que yo me quedé aterrado cuando veía gente de líderes espirituales que abofeteaban a la persona, es que porque ahí libera el demonio, otra gente que las pisaba, otra gente que hacía como elucubraciones mágicas, y bueno, y convertían agua en vino, y empezaban como, o sea, ya pervertían esenciales, dones espirituales, que son para el servicio de la iglesia, no más, no es para mi beneficio como tal, es para el beneficio de mi comunidad, de mis hermanos en Cristo. Entonces, al ver toda esa perversión, ya al extremo de la situación que representó con estos que tuvieron la unción del Espíritu Santo, ellos empezaron a apartar su redil, separar, y decir, no, a ver, no nos confundan con ellos, esto es una cosa y esto es allá otra cosa, entonces ellos no están con Dios. Ese pueblo, y llegaba al excesivo formalismo, lamentablemente. Ya la teoría de la liberación es en la parte de los católicos, que es como masías revolucionarias, marxistas. Ahí salió Camilo Torres, el cura, ¿cierto? Camilo Torres, eso. Donde es más que todo en la parte de ideología, en la parte social, pero nada espiritual. Como más como de la parte económica, del desarrollo del país y todo. Y hay también católicos que no confían o niegan en los carismas. Sacerdotes que lamentablemente dicen, o sea, lo ven como bicho raro. Y que, ¿cómo así? ¿Dones? ¡Ah! Eso que eso no existe. Son como temerosos, como que no. Eso no. O sea, antes, órele a Dios y ya, Dios está en su vida, pero algo muy normal. Para saber que realmente lo natural en la iglesia debe ser los dones espirituales, del Espíritu Santo. Eso es lo normal, pero lo vemos tan anormal, tan sobrenatural, que vamos como que qué miedo. Hay gente que dice, no, yo no quiero verme con chamucos, o yo no quiero tal cosa, o sea, como un temor, no. O sea, si Dios te entrega un don, es porque sabe que tú lo puedes desarrollar para el bien de la iglesia en Cristo. Entonces, tristemente, hay unas corrientes muy racionalistas que toman la Biblia como les decía, no, ahí decía tal cosa, quiso decir esto, y van sacando de contexto y le quitan como el atributo extraordinario de lo de que hizo Dios, tristemente hablando. ¿Ok? Y otros llegan al punto del simbolismo. Ya llegan al absurdo también. O sea, uno es la estrategia, huyan. Si usted ven ahí un chamuco, en algún familia, no, huyan y listo, y resistan y ya no más, oren y ya, y chao. Pero no, una estrategia, pues eso es la otra, eso no, eso es imaginación, eso es psicológico, se está imaginando, inventando. Y en la parte de simbolismo, realmente somos bichos raros, nos ven como bichos raros. Porque cuando hablamos del demonio, no es que estamos viendo como, uy, el demonio, no, hay que conocer, hay que hablar de él, para poder saber si una visión demoníaca o no lo es, ¿vale? Entonces, a veces dicen, no, es que, como les decía ahorita, el infierno no existe, el infierno es la tierra, el mal es la actuación de cada uno de nosotros, es un comportamiento, es una energía, es una situación, pero le quitan
la realidad y lo vuelven como un simbolismo, una, sí, normal. Y tú hablas de esto con ellos y no, estás loco. Te estás fanatizando, qué fanático, qué droga se metió, en qué secta está metido. ¿Vale? Y eso es muy común. Cuando estamos en este cuento, nos creen locos. ¿Vale? No se me duerman. ¿Están dormidos? Hay que crear una pausa. Ya tomamos tinto. Ok. Muy bien. Apología a las tinieblas. ¿Qué es apología? Es una defensa a algo. Entonces vamos a llegar actualmente en medios de comunicación, en todo, hay una apología, una defensa permanente a esto, al demonio. Y ocurre la caída de la fe, una difusión de una cultura favorable a las tinieblas, en la televisión, en los libros, en la música. Es un bombardeo permanente. O sea, uno a veces no se da cuenta de las connotaciones que manejan y hacen favorable lo que es malo. Y te venden la idea, ¿no? Es que tal cosa es buena, la magia, eso no es tan malo de, como dicen por ahí. Es un bombardeo permanente. Entonces aquí, como ahorita hablábamos, entonces en las películas, en los libros, en la música, sexo, venganza, homosexualidad, perversión sexual, rebelión, ocultismo. Entonces ya ves en toda la información, ves ya las novelas, debe haber ya una pareja LGTBI, ya ves en una película también, en Disney, ya dicen, no, los muñequitos, como estamos en la nueva moda y el desarrollo y el progreso humano, entonces no, que sea Cenicienta, qué sé yo, que era lesbiana, pues que le gustaban las mujeres, o al viceversa, qué sé yo. Entonces, tristemente, lo vemos como paisaje, que hablar así, pues, descarnadamente, pues hay que decirlo, es una forma como manipulan. Bueno, vamos a empezar, veamos por ejemplo. Vea el nombre. ¿Ves? Yo la vi la película, pero a mí me da como risa y como rayos, ¿qué es esto, por Dios? ¿Quién dijo Maléfica? Ah, vea, imagínese. Otros dirían, pecadores. No, para nada. ¿Qué? Lo curioso, vea cómo utilizan la situación. Una película de Disney, ¿verdad? Como la usan y empiezan a manipular y a maquillar el demonio. Entonces, una mujer como una hada, que tiene poderes y todo, con cachos, ¿cierto? El nombre es Maléfica, ¿sí o no? Y le muestran que le roban las alas. ¡Qué pesar! Hay una víctima. Entonces, como es la víctima, la venganza hay que tomarle, ¿cierto? Y entonces las tres hadas madrinas, unas gorditas chiquiticas, todas como todas inofensivas, que no pueden nada contra esta, que es la poderosa. Entonces vea como, sin quererlo, esto tan simple, que lo vemos tan de paisaje, nos van información de que estás poderosa, grande, con estas cuitas chiquiticas de mentiras, como una tonta, era como así que la despalomadita, ¿cierto? Inofensiva. Y esta, que con un cuervo lo convierte y le da un nombre. Se me escapa el nombre ahora, no me interesa saberlo, pero es un nombre de un demonio. ¿Cómo se llamaba? Ya que la vi, pero me interesa pues el nombre por ahora, tranquilos. Pero es un nombre demoníaco. Y lo pusieron en la película como normal. Al final empiezan a poner hasta a Maléfica. Ay, sí, qué pesar. Se enamoró de la niña, la adoptó como una hija, yo no sé qué. Y empezamos como a compadecernos de Maléfica. Y la vemos ya que como justificada. Claro, es que lo tuvo que hacer por eso. Porque el rey era malvado. Y el rey le quitó las alas y abusó de ella, la utilizó. Entonces ve algo tan simple, una película normal, que fue éxito en taquilla, y vamos a sacar segunda parte, fue éxito en taquilla. Y es de Disney. ¿Y qué? Ya va, a ver, imagínense el nombre, qué belleza. La curiosidad para buscar de una. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces lo que quiere decir, muchachos, es un demonio. Entonces vea que confunden cuentos para niños y le ponen el toque oscuro
Y cada uno, seguro que, estoy casi seguro, cada uno lo vio como que pesar. En algún momento dijo que qué pesar, ¿cierto? Entonces empieza las películas a generar como esa afinidad, como, venga, es que yo estoy justificado. Así actúa el demonio, sutilmente. Acá los van a condenar para el infierno. No, para nada. La estrategia que hace él es con toda esa información. Entonces, ¿para qué? No es que, ay, no puedo ver nada porque nada, pecador. No. Pero tengan discernimiento y puedan separar y ver con cuidado las cosas. No sé quién ha tocado esta. ¿Quién tocó esta? Sí, pues ya me la veía. Claro, sí. Entonces con Sabrina, la bruja adolescente. ¿Ok? En los 90 esto estaba en apogeo y uno mataba viendo ese programita, chévere, una niña, ay, sí. Y uno a veces deseaba, uy, también, uno deseaba como, uy, hacer magia, que tan bacano, como uno ya empieza como a una afinidad y un gusto por eso oscuro. Algo tan inofensivo, ¿verdad? La monita, Sarquita. Y entonces empezamos ese juego de cosas de lo oculto con lo bueno. Entonces la televisión nos bombardea y nos engaña. Y nos muestra que, ay no, la brujería es qué chévere. Es magos, la cultura de magos. Entonces para que tengan ahí. Otra, una película. ¿Han visto esa película? ¿La vieron? Son películas viejas, obviamente. Entonces, los que no sepan, silencio, por favor. Los que no sepan de esa película, esas cuatro chicas es en la secundaria, pues, y se unen, y bueno, y que una era que, porque era víctima de bullying por su parte física, la otra en su economía, la otra en la parte sentimental. Cada uno tomaba un aspecto de nuestra vida normal, cotidiana, una necesidad normal, ser apreciados, el poder, posicionamiento, la pareja, el amor. Entonces ya empezaron a investigar y empezaron de la nada a hacer rituales y aparece una que llama la bruja blanca, por Dios. Entonces como blanca porque hay que blanca, pureza. Entonces vea estas películas, todo esto. Te venden esa información como que eso es normal, eso no, tampoco es tan malo. Entonces se paraban. A esa se convirtió mala, se pervirtió, y esta es la que luchaba porque era buena, porque hacía brujería blanca. ¿Cierto? ¿En serio? No, tranquila, no, pero... No, pero... Pero vale el aporte porque realmente algo tan simple que le ocurre a mucha gente, que desconoce, entonces, porque ahí hacen el pacto y así, entonces que cada uno, que en hermandad, y yo no sé qué. Y mucha gente, sin saberlo, se va abocada a eso. Es como una atracción inexplicable. Pero como hoy estamos conociendo las tinieblas, ya vamos a tener ojos atentos con nuestra familia, nuestros hijos, ¿vale? Muy bien. No se me dispersen un poquito por la... Aguante. Esta es muy conocida. Demasiado. Sí, ay, muy ingenuo, muy bonito, vea el niño de gafitas, que Howard, que yo sé qué carajadas. Silencio, por favor. No se me desconcentren. ¿Quién tinto ya? No, esperen, que es que falta mucho. Bueno. Entonces vea que también acá la brujería, que tan chévere. Más de uno, incauto, ha dicho los hechizos, no sé qué, Nostor Yarmus, yo no sé qué. Ahora cada... Entonces, lo vuelven inofensivo a esto. Y hay una saga completa y eso, los libros matados, hablando de Harry Potter y con la varita. En Disney ahí hay un espacio para lo de Harry Potter todo, lo de Azkaban. Y entonces, vea que todo esto está regado en nuestro mundo, todo. Y todo está fácil acceso a un clip en internet, una película de consigo que parte. Y lo vemos normal, ¿no? Muy bonito el niño. Pero desde tan pequeñitos hay una escuela de magia.
Entonces el niño empieza a desear eso. Si, como dice Moni, si desde una película hubo gente que deseaba, y hagamos, ¿qué pasa? Que levantemos cosas. Por ese deseo lo oculto, esas simples cosas son como semillitas diabólicas que van sembrando cada uno, como ese deseo de conocerlo. Bueno, vamos con la música. ¿Ves? Madonna. ¿Ves? En los 90 estaba muy de moda Madonna, ya me escuchaba Madonna de vez en cuando. Esta pues Hannah Montana, que era programa de Disney, y después ya, y vea como ellos, como son figuras públicas que mueven masas, ellos empiezan a actuar de una manera, y los seguidores, porque son fanáticos, idolátricos, ay no, mi artista, ay malo que sea, y empiezan a gritar y lloran, entonces empiezan a tomar comportamientos de los artistas. Entonces vea como el demonio se camufla en cada situación, utiliza cada cosa para beneficio propio. Ellas no sabemos si hacen pactos o qué, pero manipulan, ¿vale? Vea esta otra, Rihanna, Shakira. Entonces, simples imágenes de bombardeos. Entonces, no, muy rico, mujer con mujer, chévere. Yo lo confieso, uno como hombre joven, uno decía, no, lo mejor, dos mujeres besándose. Uy, no, qué bacanería. ¿Cierto? Lo llamamos normal. Y era un fetiche, un deseo de pequeñito. ¿Por qué? Pues esa lucubración impuesta por todo medio de comunicación. Porque era, uy, muy teso con dos mujeres. Uy, el, ¿cierto? Tristemente nos engañamos. ¿Sí me comprenden? Vea esta otra perla. Lady Gaga. ¿Cierto? Ella se colocaba por acá cosas malformándose la cara, todo. Ahora está enferma. Tiene gracias por ayudarme. Eso. Ha cancelado conciertos. Curiosamente tiene enfermedad. Curiosamente. Pero bueno. Entonces, traje algunos representativos. Hay muchos. O sea, hay infinidad de información y de videos, de películas. Pero quiero que sean conscientes de lo que hay en la actualidad. Ese bombardeo. ¿Cómo? No, acá tengo, tranquila, gracias, mi amable. Y vea esta otra perla, que es reciente, que está en boga, la serie del momento. La serie del momento. Una serie actualmente que dan en Universal. Increíble. Pero cierto. Yo tuve la oportunidad de ver este capítulo, por curiosidad, para ver qué es lo que trataba, solamente. Lo vi esta semana. Y no, el bonachón, tiene una discoteca, es humano, terrenal, supuestamente. Y qué pesar de Lucifer, es como detective. Y le roban las alas, qué pesar. Le roban también las alas. Y la está buscando desesperadamente. Entonces, vea esta serie, con nombre propio, y hablan ahí de una, de qué tal demonio tal cosa, y como parceros, como bonachón. O sea, lo vende como un bonachón. Esta es la mejor representación de él. Inofensivo, amiguito, parcero, vea. Todo bien, acá ni nada. Entonces, vean, muchachos y muchachas. Estoy como ya como maduro. Muchachas, muchachos, bueno, bueno. Pero, sean conscientes. O sea, esto es nada de lo que hay en el mundo pues, de televisión y de todo. Yo quiero que seamos conscientes de que hay un bombardeo permanente de que las tinieblas es buena. Que no es tan malo como lo han pintado. Entonces, al saber esto, tiene elementos de juicio con esta herramienta que mucha gente tristemente se dice que es creyente y no lee. No lee. Entonces, solamente lo trae como a colación. Y la otra perla, no creo que muchos lo conozcan. Esto es del anime. ¿Qué ha escuchado esto? Yo sé que no, bueno. Yo soy un poquito nerdo a veces, entonces me gusta como el anime. Pero bueno, les voy a poner contexto. La Death Note es un anime japonés donde un Shinigami, que es un demonio en Japón de la muerte, le deja una libreta. Y en esta libreta coloca los nombres de quien quiere matar. Y tiene 6 minutos, curiosamente 6 minutos, para decir cómo va a morir. De tal manera, lo más atroz. Y si no dice nada en 6 minutos, muere de un infarto.
¿Ok? Es como la esencia de del anime, de esa serie. No, usted coloca el nombre de tal persona y se muere. Sí. Entonces, ¿por qué no tengo colación? Porque algo tan simple como esto, inofensivo, y tan bacano, así, muy detrás de la trama. En este, el muchacho se cree ya en un dios. Tengo el poder. Voy a ser el dios de este mundo. Y el Shinigami, que es el demonio de Japón, se burla de él. Y es porque lo está utilizando. Un tonto inútil. ¿Cierto? Él dice en la serie. Para no ahondar mucho, yo, como les decía, que es un poquito nerdito, a mí me gustan las cosas de Comic-Con. Entonces, yo fui a la Comic-Con este año. ¿Qué era la Comic-Con? Es un evento donde cómics, de superhéroes. Pues, espera, que tengo mi llavero de Batman y todo. Un niño chiquito, por Dios. El Batimóvil, claro. Entonces, en la Comic-Con me quedé aterrado cuando yo vi esta libreta. Esta libreta, así física, y pelados, y gente adulta, comprándola, feliz. Y tengo amigos míos de mi edad, no bien mamón ya. Es que no, ya a comprar, qué bacanería, importa, que maduro tal cosa, que yo no sé qué. Entonces, de algo tan simple. Esto tiene poder, es que las espadas tienen poder. Y de algo que lo vuelvo jocoso, pero realmente es muy delicado. Entonces, hay muchos, hay demasiado, pero como el tiempo es tan corto, vamos a traer a colación algunas cosas para que identifiquemos. ¿Vale? ¿Listo? ¿Vamos bien? Muy bien. Ya dejamos de lado la farándula. Ay, Dios mío, que nos rinda. Apenas vamos para la segunda parte. Ahora sí, la parte es materia. Por Dios, el mundo espiritual, ¿listo? Dime, claro. Sí, diga. Sí, no, te quedan todas preguntas y dudas, con mucho gusto al final las resolvemos y todo. Sí, no, los Teletubbies y todo, abajo, una cosa así, tranquila. Pero aguánteme la pregunta, calma. Es que hay mucha ansiedad de saber cosas, pero bueno. Empecemos pues. Las puertas que abrimos, muchachos. Silencio, por favor. Bueno. Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoremos las estrategias, maquinaciones del demonio. Poco a poco dando elementos de juicio para que ustedes tomen discernimiento de sus cosas. ¿Vale? Muy bien. Muchos hemos abierto puertas desde pequeños. ¡Qué calor! Gran pregunta. ¿Cómo se contraen los males espirituales? Entonces tenemos. Muy bien. Voy a enunciar. Empiezo con esta y después tomo las otras. ¿Listo? Pecado, directo e indirecto. ¿Qué quiero decir con eso? Directo, podemos decirlo cuando yo cometo un pecado. Yo hice aborto, homicidio, hurto, lo que sea, estafa, violación. Esa actuación mía es una consecuencia en mi mundo actual y en mi descendencia. E indirecto, cuando hay un pecado generacional, lo que llamamos las herencias, ¿cierto? Que pueden replicar. Esto lo tomaré más adelante. Antes lo denuncio acá para que sepan, listo. Otra forma de contraer un mal espiritual es con una experiencia traumática. Con violación o experiencias aterradoras, que también lo tomaré más adelante. Por favor, téngame paciencia. Y vamos a empezar con las prácticas ocultistas, que también puede ser directo o indirecto. Directo, porque yo lo ejecuto, yo lo hago por desconocimiento o por conocimiento. E indirecto, cuando un tercero, llámese brujo, llámese el que sea, me tira un maleficio, un hechizo, una ligadura y pues un mal espiritual. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, ya tomando de antemano, vamos a empezar con la parte de prácticas ocultistas. ¿Qué pasó? Es bueno.
Bueno, muy bien. Podemos hablar de la magia como un arte, una actividad, una situación. Vamos a desgranar un poquito para que me vamos entendiendo. Hay magia imitativa y magia contagiosa. La imitativa de objetos, muñecos, es más practicada en el vudú, para que me comprendan, con las agujitas, el muñeco, con la foto. Esa es la imitativa, ¿vale? Y la contagiosa es la que ocurre mucho en nuestros pueblos de Antioquia y en muchos pueblos más, que es la parte de ligaduras, con la comida, que le echan las tres cañadas, aguas tres cañadas, la menstruación, orines, con el cabello, toda la situación. Esa es la magia contagiosa, porque vamos a diferenciar, ¿vale? O infecciosa. O usan prendas tuyas, le hacen un hechizo maleficio y también. Ahora, hay infinidad de colores que es que en la magia. Es que magia blanca, roja, verde, amarilla, negra, almendra, yo no sé. Pero dicen que la roja es que la parte sentimental, sexual, la amarilla, el dinero, verde, la prosperidad. Pero realmente, magia es magia. Conclusión. Eso es por darle color a eso, para generar como apaciguar, como ay, no es tan malo. Que la negra es la mala. Falso. Tanto esta, como todas son malas. ¿Listo? Genera una práctica oculta en tu vida. Entonces, no importa el color. ¿Vale? Vamos a hablar de maleficio. Maleficio es el término genérico, para que se ubiquen, por favor. Que viene del latín, hacer daño o perjuicio, un perjuicio, ¿listo? Eso es maleficio. Ubíquense ahí, por favor. Hay tipos de maleficios, hay muchos maleficios. Entonces tenemos, de la tradición africana, ha llegado esto, la macumba, la candomblé, ¿listo? La situación, esas culturas, esas tradiciones de África, tomadas del paganismo, han impregnado el Caribe, Cuba, Centroamérica, Venezuela, Argentina, los chamanes, esas cosas. Entonces, todas situaciones que manejan. Acá trae como enunciado que es el tenso denso para que lo tengan guardado ustedes más adelante, cumpliendo esta cosa, pero para que lo va a permitir leer. Significado es oriente tambor. O sea, la macumba realmente es un tambor, pero usan como la invocación de espíritus, como tal. En Colombia no se ve mucho la macumba, pues hay sectores, pero no es tan tradicional. Pero ya acá se vería también el vudú y muchas cosas. Entonces, es bueno como conocer realmente cómo operan y hacen la orisha, hacen invocaciones espirituales. Todo está, y actúan por medio de danzas, y que uy, que hacen así, bueno, cosas locas, pues por Dios bendito, pero no voy acá a hacer dramatismo. Y el vudú, que me hablaba ahorita, que hace parte del tipo de magia representativa, el vocablo africano, que significa espíritu. O sea, vudú significa espíritu. Hay que conocer siempre la etimología de las palabras, saber por qué. ¿Listo? Muy bien. No me retengo mucho acá porque eso no, que hay mucho por abordar, pero lo tengo aquí para que ustedes lo tengan ya en sus diapositivas, ya en sus casitas. Bueno, ¿quién no ha escuchado esto? Mal de ojo, ¿sí o no? Eso, por Dios. Hay voluntaria e involuntaria, dicen pues. Entonces, les cuento que esto viene de mucho atrás, de mucho tiempo atrás. Esa tradición viene de más de 3.000 años atrás. Una tradición, o sea, no es de ahora. Eso viene mucho atrás. Y los gitanos trajeron esa tradición acá del mal de ojo. Entonces, yo me acuerdo, pequeñito, que en la oriental, en la playa, los indios, o todavía me imagino que sí, con una cosita así, unos ojitos, ¿cierto? Y entonces, ay no, te le ponían a uno una manillita, que es que no, para el mal de ojo, para reprender cualquier espíritu maligno, cualquier envidia, todas las cosas. Esto viene de Turquía y mucho antes se maneja, y todavía se maneja mucho en boca, y lo usamos a veces como bisutería, como tan bonito. Entonces, acá dice que explica, significa este ojo, que se llama el Nazar Bokú. No sé si lo pronuncio bien, ni idea, pero se llama grano malvado del ojo, en español para que sepan, ¿listo? Entonces, la tradición es que esto como que reprendía o impedía cualquier maleficio, cualquier
situación. Es claro que el mal de ojo es una tradición que viene de los sumerios y fue traída acá a nuestro continente. La gente tiene la concepción de que un pensamiento negativo contra ti, una envidia, puede generar un actuar. Y sí, es cierto, puede generar. Porque es que el poder de la palabra, ay, qué tan feo ese niño, yo no sé qué, pues a veces somos tan olímpicos en hablar, tan ligeros al hablar, al pensar, al molestar. Hacemos actuaciones o ritos sin saberlo de manera inconsciente. Entonces, lo que yo estoy en contra y que quiero invitarlos, o sea, primero, esto, si lo quieren usar porque es bonito, úsenlo, no hay problema. Pero si le dan un tipo de como mágico, como no, es que le colocan el poder o la fe a este artefacto, mejor deséchelo, está cerrado. Es que la fe está en Dios nomás. Nuestra fe se desenfoca realmente donde es importante, ¿ok? Entonces, es bueno hablarlo porque el mal de ojo se ocurre, en nuestra vida ocurre demasiado y genera consecuencias espirituales. Entonces acá otra vez, acá está brevemente la historia para que tengan en cuenta, para saber su origen y que no es ahora como la moda o el apogeo, pues la situación. ¿Hago una pausa para el tinto o sigo? Sigo, ok, muy bien. No, acá tengo todavía. Alguna vez yo grito y seguía grito. Muy bien, las ligaduras. Esto es lo más común que hay en su tradición. Le ato a su ser querido. Usted pasa por el centro y eso lo embarga con papelitos a usted. Papelitos. Se lo ato, se lo no sé qué, le desato. Yo soy como... No, gracias. Algo así. Y es impresionante, o sea... Eso realmente sí existe y sí ocurre y sí lo hacen. Cogen tu cabello, hacen entierros con esto, hacen que no tengas erección para que solamente se le... ¿Cierto? Tenga relaciones con esa pareja, solamente. Y aunque no la quiera, pero yo he escuchado, ve, con las demás no soy capaz, no ocurre nada. Y en cambio con esas sí, soy desenfrenado como un lobo salvaje. ¿Quieres yo? Pues, entonces hay muchas, y en el mundo espiritual... Te atan, cogen tu cabello, cogen una parte de una uña, lo que sea, y te ponen con excremento, o también para que te pudras, para que te vas pudriendo por dentro. Hay demasiados artes oscuros que tienen un poder, lamentablemente, en el mal, que contrarrestarlo, pero que ocurre mucho, más que todo en la parte sexual y emocional. No, no puedo vivir sin él, entonces que me ame a mí, el libre albedrío y todas las cosas. Y eso lamentablemente genera muchas consecuencias negativas también con el que le pide que lo hagan. ¿Listo? Se puede ser más normal, pues, que no hay mucho que hablar. Ellos, pues, hacen misas satánicas, tienen su propia Biblia, tienen un escalafón, tienen unos grados para llegar a ser como el líder satánico. Y cada vez mientras van ascendiendo, van teniendo más conocimiento y ven a Satanás como el portador de la luz. No más. Que es el sabiondo, y va revelando situaciones, y hacen pactos de sangre, manejan la parte de sacrificios, es muy común esta situación, y empiezan, ellos se reúnen por las noches, y hacen conjuraciones, oraciones en contra de personas respectivas, y utilizan demonios y todo, que eso lo hacen claro para ellos, y llaman a esto la magia mayor, como conocimiento pleno, del pacto que tengo con tal chamuco y lo que sea. Lamentablemente son tontos inútiles ahí usados por el que sabemos. Muy bien, sortilegio. Primero, el sortilegio tiene la concepción, proviene del latín de sortortis legis, que es suerte la lectura. Es como el arte adivinatorio, de señales, de situaciones. Actualmente, esta concepción, esta etimología se ha perdido en el tiempo y ya le decimos sortilegio a hechizos. Primero, para que entiendan, primero sortilegio era considerado como la parte de adivinación, ¿ok? Ahora la concepción que se le ha dado es más que todo como hechizo en la parte moderna, pero su etimología sigue siendo la parte de adivinación, ¿vale? Entonces hay muchos tipos de sortilegios. Muy bien, pero vamos a ver qué más hay. Quiero llegar al fondo, que es el más denso, que es el de los chamucos. Bueno, pues les cuento esta. Este es un tarot de Marsella.
Les cuento pues un pequeño testimonio mío, un testimonio, una vivencia. En mi desconocimiento, gran desconocimiento, yo era desesperado por conocer ese mundo espiritual. Y me compré el tarot, compré en el centro. Traen instrucciones, lo leí, no es tan difícil, bueno. Y le conté a unas amigas mías, ven, ¿sabes qué ensayamos? Vale, yo qué, pues 16 años yo creo, o 17, no sé cuántos tendría. Estas peladas, bueno, empezamos a hacer como instrucciones y fue a interpretar lo que salía en las cartas. Ah, grosso modo, pues Dios bendito lo que hice. Yo le dije a una, ¿ves? ¿Sabes qué? Lo que recuerdo, según lo que entiendo en las cartas, y como dije, eso es como, como una invocación, la luz, no sé qué, vas a, en menos de 30 días te van a echar de la casa. Le dije yo sí. Según acá, se evidencia que te van a sacar de la casa, o algo así por el estilo, te van a dar la espalda, y empecé a interpretar, y como que venían unas imágenes y unas concepciones, y yo empecé a decir unas cosas a ella. Ella pues nos dio como risa, pues, ok. ¿Cómo es que en menos de 30 días, efectivamente la echan de la casa? Y efectivamente, no sabía ella, estaba embarazada. Y yo, ay, hijo de madre, esto sí funciona. ¡Ay! ¿Qué fue a ver? Entonces, esta, ay, sí, Guille me dijo, yo no sé qué, eso sí es verdad. Venga, te la otra amiguita, ay, léamelo. Bueno, lo hice con dos más. Efectivamente, todo ocurría. Me dio miedo, lo confieso. Yo dije, ay, pues madre, que esto está raro. Pues, oh, no, pues yo no quiero, pues, como ser. Y empecé a irme como mal, como todo para atrás. Entonces me bloqueaba, yo no entendía. En ese momento yo no entendía, pero yo archivé esta carajada. Sí, pero algo tan simple que ingenuamente yo lo usé, porque como a ver qué pasa acá. Y funciona, pero realmente te ancla espiritualmente. ¿Listo? Queda como un pequeño historia de mi vida. Ya vamos para allá, tranquila. Entonces, bueno, ahora ya hablamos de la parte sortilegio, allá queda la división, pero ahora ya está manejando el término mancia, ¿cierto? Que es del griego manteia, adivinación. ¿Listo? Ya todas las mancias se manejan para la adivinación. Sinceramente encontré más de 44 mancias. Es impresionante. O sea, hay que es que mancia para el orín, hay mancia para yo no sé qué, las entrañas de un pez, de un ave, de todo hay. Al hablar de mancias, hay que hablar de la previdencia y clarividencia para hacer una claridad. Esa es la que está muy claro. Acá la previdencia, prever acontecimientos futuros. Clarividencia, ver cosas o personas situadas en otros lugares no visibles. Pongo el ejemplo muy claro para que me entiendan la previdencia y la puedan diferenciar. Es como, deductivo. Hablábamos yo con Paulín y todo. Es como si en la alineación de un partido, de un equipo de fútbol, o van a jugar los más malos, ¿cierto? De ese partido. Entonces, uno que dice, yo preveo, van a perder. Esa es la previdencia. ¿Me entienden? Más o menos. O sea, según los símbolos, situaciones de lo que ves en contexto, prevés que va a ocurrir. Por eso, o sea, no es que, uy, que no. Entonces, como los demonios también tienen ese tan desarrollado, esa parte. Y la clarividencia es ver situaciones o cosas en otros lugares, ¿vale? ¿Me entienden ahí la diferencia? Esto quedó claro. Muy bien. Entonces, como les decía, lo de la mancia, entonces ya lo del sortilegio ya no. El concepto ha migrado a las mancias. Ya le expliqué lo de los naipes, lo que pasó a mí. No lo recomiendo. Funciona, pero tristemente, pero para el mal de uno. Lo perjudica a uno. Sí. También, ¿qué más hice yo? Hice de todo un poquito. Quiromancia. También la hice. Yo era matado. Leí unos libros. Es que ahí sí, la línea de la vida. Que acá los hijos. Que yo no sé qué. Que el amor. Que la mente. Ignorancia la de uno. Y entonces, pues, realmente yo estudié lo de la mano, ya me olvidó, ni me pregunte que me olvidó, gracias a Dios ya me olvidó esa carajada. Y entonces yo empecé a investigar y ocurría, entonces yo te decía, vea, tu forma de ser es así porque tal cosa, ay sí, ay, sí, y vea,
y tal cosa, y acá hay una dificultad, y ha ocurrido yo sé qué, y usted es muy, es que usted está, tiene más racional, y yo no sé qué, o usted es muy sentimental, y yo no sé qué, y tú eres muy doblegada. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¿Usted cómo sabe? ¡Ay! Pues, entonces, los artes oscuros que utilizan, fui un tonto inútil en su momento del chamuco. Esto, acá coloqué supuestamente, porque no hay claridad, hay muchas versiones. Hice el hincapié supuestamente, porque no puedo aseverar algo que no sé, pero investigando se encuentra. Dicen que Aristóteles encontró unas especies de información de esto, de la parte, a ver, sí, de la mano, y él se lo entregó al libro Alejandro Magno. Y él fue el que lo tradujo al latín y se difuminó, se extendió. Y usted sabe que los mejores para regar el cuento son los gitanos, ¿cierto? Que son muy dados a... Entonces, puedo decir, supuestamente, porque no lo sé, pues, infiero que puede ser, y la mayoría de documentos que encontré afirman esta situación, pero yo digo que supuestamente, no quiero pues asegurar algo que no esté convencido plenamente, pero lo traigo como anécdota, ¿vale? ¿Listo? Es mucho calor. ¿Sí abrió? ¿Qué está? Así. Bueno, también hice esto. También me lo hicieron. También una monseñora, es que venga, le leo el café y el chocolate. Yo, el chocolate. Toda esa parte de bebidas, con té, con brebajes, y empiezan. Entonces uno toma la bebida. Por Dios bendito, no se hace bobadas. Y empieza a decirle, vea. Se le formó tal cosa. ¡Ah! Acá hay un número. Tal mujer. Yo no sé qué. Por Dios bendito. Y hay cosas que se cumplían, pero engañado uno. También lo del tabaco, el cigarrillo, me lo leyeron. Yo era muy curioso. Yo es que yo esperaba como conocer ese mundo espiritual. Entonces me creo que eso que se vuelve maluco, eso que sabe como a, yo no sé, a paja, yo no sé qué. Eso es malo. Entonces yo eso lo doblaba. Entonces ella mira, se torció. Vea, acá hay un número. Acá hay una J. Y entonces, que no sé qué, y eso empezaba como a lucubrar, como a error, como que sí, como que no. No sé, tanta cara que uno hace. Ahora sí vamos a la parte del espiritismo nigromancia. Muchachos, acá empieza lo pesado. Yo hice con mis amigos en el colegio, en primaria, ¿de acuerdo? Que hacía uno unas tijeras, un cuaderno. ¿Quién no hizo eso, por Dios bendito? Ay. Pero ahí abrimos una puerta espiritual. Ahí la abrimos. Y ahí puede estar abierta. Por eso tenemos que identificar que cerrar esa puerta. Muy bien. También hice lo del alfiler. Entonces, sí, no, pero en bolitas no, bueno, qué sé yo. Ok, ahí ve, un niño, niño, niña, tantas carajadas, por Dios. Que uno lo ve inofensivo, pero se vincula a eso. Ahora, lamentablemente, muchos jóvenes están con esto de la tabla de Ouija. Demasiado. Eso lo venden como si fuera un juguete. Lo vendían en mi época como un juguete. Eso era un juguete primero. Ahora cualquier tienda de esas esotéricas. Y lo venden normal. Y ahí no saben el anclaje espiritual tan delicado que hay. Como decía, todas las mancias que hay, la aeromancia, que ya no existe, pues está documentada, pero no se practica, que es la parte atmosférica. Lo de las aves y demás tipos de mancias que hay. O sea, es infinidad. O sea, uno se queda aterrado de todo lo que hay, que es demasiado, pero trae como lo más relevante o importante. Vamos a hacer un break de 5 minutos nomás, para que nos estiremos, no se me duerman, para seguir con otra parte. Por favor, listo, 5 minuticos. Háganle, muchachos. Una pausa activa. Dale. Bueno, pues ya sirvió la pausa activa. Sirvió la pausa activa. Muy bien. Bueno, muchachos.
está muy en boga toda la parte de, como hablamos de la nigromancia, espiritismo, los medium, canalizadores. Hay un programa de TV, si han visto por ahí, que se llama La Medium. ¿Han visto? Una monita. ¡Ay, sí, Teresa! Hay muchas. Ay, no, es que me dijo de mi abuelito, que yo no sé qué, de mi tío, que hay una cosa oculta por allá. Los demonios son estrategas para disfrazarse de lo que sea. Traigo a colación este pasaje de la Biblia. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿O consultará a los muertos por los vivos? Si yo tengo este pasaje, yo para qué carajos, perdón la palabra, voy a consultar con un adivino si puedo comunicarme con Dios. Yo le consulto a Dios. El pueblo judío de Israel usaba la parte del Urín y el Tumín. No, Urín y Tumín. ¿Cierto que lo dije bien? No sabemos claramente cómo se manejaba. Lo poco que sabemos era como una respuesta como que sí, como que no. Entonces, cuando el pueblo judío, el de Israel, iba a hacer alguna cosa, le consultaba a Dios. Y hablaba con el sacerdote, que tenía comunión con Dios. Ah, bueno, atacamos al pueblo. Sí o no. ¿Cierto? Una forma. Entonces, Dios siempre está presto para respuesta a nuestras cosas. Pero tristemente, por el desespero, la inmediatez, yo quiero saber ya, todo ya, todo ya, acudimos a todas esas carajadas. ¿Listo? Yo también practiqué otra cosa. Creo que practiqué muchas cosas por curiosidad. Otra que es unos palitos, no sé cómo se llama, se me olvidó ya, no lo he encontrado. Uno coloca unos renglones. Yo colocaba, pues sin contarlos, palitos al azar. Y después me da unos números, y esos números tienen un significado espiritual. Sí, yo leía mucha carajada. Y eso también abre puertas. Es una forma de adivinación, de consulta. ¿Vale? Channeling. Toda la parte de canalización, que vean, no, es que acá me habla el ángel, yo no sé quién, entonces yo le digo tal cosa a usted, la otra no sé qué, hay gente así. Y no, como es de ángeles, el ángel es bueno. La gente olvida que hay ángeles caídos. La parapsicología ha existido mucho tiempo atrás, pero Mesmer, Franz Anton Mesmer, un alemán, era un médico, se dice que él fue como la piedra o como el soporte que desarrolló la parapsicología, la hipnosis y demás cosas. Él usaba toda la parte con animales, trabajaba con animales y todo, y murió pues también contaminado. Pero de acá dicen que él fue como que, como de acá parte realmente la parapsicología en forma, o sea, partió como, se desarrolló ya más técnicamente. Entonces hay que saber conocer de dónde surge la parapsicología, que está muy en boga ahora. Ahora hay programas de parapsicología en RCN. Ellos están aquí. Pues, yo los he visto. Yo he visto el programa y me da tristeza cómo juegan con espíritus y todo. Como si fuera, es que no, que estás acá. ¿Qué? Moriste, no moriste. Eres soldado, yo no sé qué. Y el espíritu, el demonio, juega con ellos, se burla de ellos. Y hace lo mismo que el espiritismo. Eso es espiritismo. ¿Por qué? Espiritismo que conocemos como el Chavo del Ocho, que los chocarreros, y que un golpe sí, dos golpes no, para que me entienda, pues. Ahora, en la actualidad, con los medios de, con esos medios tecnológicos, el aparatico ese, si prende una vez, es sí. Si prende dos veces, es no. ¿Eso qué es? Espiritismo, nigromancia, invocación, una carajada. Otra que también hay gente que hace, yo alguna vez hacía, pero no quise escuchar la grabación, que la psicofonía. Tenía grabadora, yo decía, de periodistas. Entonces uno preguntaba por ahí, desparchaba uno, ¿hay algún espíritu acá?
uno grababa y después uno volvía a rebobinar y escuchaba como gangoso y como raro. Y yo, uy, no, 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 yo no me voy a coger eso, qué miedo. Pero realmente eso, invocar espíritus, ingenuamente los invocamos. Yo hacía eso, abría puertas, bobamente, por desconocimiento. Claro, total. Bueno, vamos a... vamos a hacer tatuajes. Bueno, muchachos. Bueno, no me estresen, no me estresen. Escúcheme, pues, bien. Hay que entender todo el tatuaje, el concepto del tatuaje. Silencio, por favor. En la época antigua, los tatuajes se hacían en la parte de Oriente, se consagraron a una deidad. Por eso Dios prohibía en el Antiguo Testamento, le prohibía al pueblo judío tatuarse. Porque en ese momento, en el contexto histórico, el tatuaje era consagrado a una deidad, a un dios como tal pagano. Entonces, esa es la situación actual del tatuaje. También hay tribus indígenas y todo, que se tatúan la cara y situaciones para generar como, especie, como autoridad, como un rango, como una casta. ¿Ok? Y el tipo de tatuaje que es ahora en boga, camuflado, que es el de belleza, tan bacano, tan bonito, este dragón, esta cosa tan chévere. ¿Ok? Conociendo ya esos tres aspectos, el tatuaje consagrado a las deidades, el tatuaje a la parte de una casta, de un rango como tal, y el tatuaje por belleza. Vale, muy bien. Listo. Es importante mirar tu intención de tu tatuaje. Hay veces que, aunque la intención sea buena, no, es que mi pareja, y lo deja el otro día, jodido, te quedo. Bueno, vea este tatuaje. Los tatuajes que le gusta, que dirá, uy, no, mira, estas venas, mira cómo se ve el relieve, 3D. Uy, sí, vea qué demonio. Y puede que no sea satánico, pero le guste como así como las calaveras, cosas así por el estilo. O esto se hace que tan bonito, una pelada lo hizo que tan bonito, está de moda, elefantico. Y eso es un dios pagano, como tal. Y eso genera vinculación espiritual, la genera realmente. Pero les voy a decir cómo acabar con esa vinculación. Y eso se puede hacer, tranquilos. Porque yo sé que el tatuaje no se borra tan fácilmente, bueno. Aunque hay técnicas que con láser, yo no sé qué cosas. Pero quiero que de hoy seamos conscientes qué colocamos en su cuerpo. Hay gente que tatúa el Padre Nuestro, pues no. Pues. O sea, hay vertientes de las iglesias que son es extremistas. No se puede tatuar, no se puede maquillar, no sé ni qué, no, 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 no. Pues hay que saber el contexto, la situación y todo para comprender, ¿vale? Todo es permitido, menos todo nos conviene, ¿vale? Muy bien. Tranquilos, que no he dejado todavía el tatuaje, no, que es que necesito que estas dos juntas para que me entiendan a dónde quiero llegar. ¿Quién me lee una voz femenina en entonado acento, por favor? La mujer y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Siguiente. Proverbios 16:24. Palabras de gracia son como un panal, dulzura para el alma y medicina al cuerpo. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sigo? Sí, por favor, hasta final. 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lucas 6:28. Bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difamen. Muchas gracias, Uri. Más que explicar qué es la maldición, qué significa, en la Biblia, ¿qué nos dice la palabra? No maldiga. ¿Y qué es maldecir? Una palabra maldicha, ¿cierto? Una palabra soez, ¿cierto? Yo no sé qué. Y el pi, pi, pi. Es una forma de maldecir, ¿cierto? Es que mi vida, yo no sé qué, yo soy el más de mal, yo no sé qué, Yo pongo mucho el ejemplo del taxista.
yo lo hago, me gusta, me da como risa, pues. Tengo un taxista y no falta el típico. Tengo dos tipos de taxistas. Uno, que el, no, que eso es el acabose. No, yo sé que no, no, y reniega ya. Y el otro, no, no, no va bien, yo sé que. Y fluye el camino. Y una vez un taxista me dijo, no, es que, cuando yo, vamos a tal parte. No, por allá, qué pereza, ya que lo cogí. Y yo, bueno, por eso cojo en Uber, por eso cojo en Cabify, ay, señor. Entonces, bueno, dije, no, vamos a llegar tranquilo, nos va a ir bien, relájese. No, es que yo vengo allá, no, que nos va a ir bien, seguro que sí. Vamos a llegar. Handelman, por acá, fluía todo. Como que no, llegamos y yo le dije, vio, fue muy raro, sí. Pero agrega a colación esto. Nuestras palabras, todo tiene poder. Entonces, todo lo que digamos, a veces con rabia, familiares y cosas, genera consecuencias. Y a veces nosotros mismos nos atamos con cadenas invisibles en nuestra vida. Por cualquier dificultad, sea económica, familiar, cualquier situación que presentemos. Al solo decretar tú, genera una acción en tu vida espiritual. Entonces, yo quiero que tenga presente esos versículos, que hay muchos más. Hay infinidad, hay como 30 o 40 que encontré, pero también los que me gustaron. Que invita, bendigamos. O sea, no es que aquel, yo no sé qué, y que me dijo, no, pero uno igualarse con un necio, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, el que se iguala con un necio, queda igual que el necio peor, y te ganan en su esfera. Entonces, ya les voy a explicar por qué traje todos esos tatuajes y la parte de maldiciones. Muy bien. La pregunta, ¿qué tanto puede afectarnos las palabras maldicientes y eso en nuestra vida? ¿Qué tanto nos puede afectar? Allá vamos. Y mucho. Hay un señor no creyente, hizo un experimento. No sé si han escuchado, el del agua. ¿Y han escuchado el experimento del arroz también? ¿Han escuchado? Bueno, este señor hizo un experimento y colocaba el agua con música o con palabras y las congelaba. Y con esta parte de máquina especial veía qué se formaba, cómo se alteraba el agua. Hacía otra más allá de tu experimento. No decía nada, colocaba palabras al agua, en el probeta, en ese cosito de probeta, ese tubito, le colocó una palabra en inglés, en japonés, qué sé yo. Ese japonés, pues, el señor Masuro Emoto. Ya murió. En 2014 murió. Entonces, él hacía experimento. ¿Qué pasa? Solamente copiaba la palabra negativa y positiva. La congelaba y la miraba como que formaba. Y, a sorpresa, lo que ocurría. El portal. Esta palabra, él le colocó en el probeta, esta cosa de probeta, gracias. Y formaba este cristal. Qué bello de cristal. En hexágono y todo. También la curiosidad de él, y la colocaba en otro idioma. Y también formaba cosas bellísimas. Después hizo un ensayo con esto. Y colocó esta palabra, me das asco, te voy a matar. Y vea lo que formó el agua. La congeló. Es un experimento, no es algo científicamente, es un experimento que él hizo y interesante. Y decía, uy, ¿cómo así? Y esta colocó la palabra amor y compasión. Hay muchos, hay un libro en internet, se consigue fácilmente en PDF, lo pueden mirar cuando quieran, lo buscan y aparece. Y en Job, Dios ya nos ha dicho esto, ya que estaba ahí. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? En la nieve, hay unos cristales hermosos. Se han encontrado más de 100 cristales diferentes. Es espectacular, o sea, eso es una forma de cómo Dios clama, vea, que hay un artista. Y pese a ello decimos la evolución. Salimos del simio. Yo no sé por Dios bendito quién se...
Entonces, ahora llegando a esto, retomando el tatuaje y retomando las palabras, y sabiendo de antemano, comprobado, que somos 70% de agua, dicen algunos, otros 60%, depende pues de la adultez, o mujer o hombre, qué sé yo, pero somos en gran medida agua. ¿Cómo no va a afectar nuestra vida, nuestro comportamiento y situación y nuestra actitud con un tatuaje o con una palabra que nos impregnamos? Hay gente que se coloca ahí tan bacano esa palabra en chino, qué sé yo, mandarín, y no saben qué significa. Y es una cosa soez o alguna cosa estúpida o mala ortografía, qué sé yo. Y somos ingenuos, cautos con eso. Hay gente, yo he orado por gente, o sea, una vez yo estaba hablando con una persona y con una pelada. Y curiosamente, yo sentía que tenía que poner la mano atrás, no sé por qué, acá. Yo puse la mano ahí, yo no me di cuenta, yo decía, corta en el nombre de Jesús, bueno, cualquier vínculo, tal cosa. Cuando yo miro, ella me dice que sentía un calor. Y usted y me dijo, ¿usted por qué me dio el tatuaje? ¡Ah, tiene un tatuaje! ¡Ay, no sabe que tenía un tatuaje! Tenía un tribal. No sé qué significaría, no sé por qué tenía algún vínculo, que por ejemplo hay un vínculo rezado con las agujas, no sé. Pero se cortó el vínculo, espiritualmente hablando. Sí, está marcada en el cuerpo, pero ya se liberó esa carga emocional. Y es un simple tribal, ¿qué vamos a ver? Entonces, no es que, ay, yo tengo un chamuco acá dibujado, ¿qué voy a hacer? Yo soy creyente, por Dios. No. Otra persona muy cercana, un amigo, no fui yo, le oraron a él. Y la persona que le oró en cada tatuaje. Y decía que lo quemaba, el tatuaje. Y el tatuaje tenía un vínculo con un equipo de fútbol. Y ya poco a poco se ha ido desligando de esa forma. Sí, o sea, le gusta el equipo y todo, pero no como esa forma que hay gente que es obsesionada y que... Yo soy hincha Nacional. Pero, pero si perdió... Ah, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a morir pues por eso, pues. Hay gente que enloquece, ¡no! ¡Que no sé qué! Y eso se quieren matar. Se matan solos, por Dios bendito. ¿A qué quiero llevar yo esto? Que todo tiene consecuencias, pero que podemos cortar con una simple oración. Es una simple oración. Puede que físicamente se vea ya el tatuaje alguna cosa, pero ya ese espiritualmente se puede quitar ese vínculo con una oración. Y tú mismo te puedes autoliberar. Más especial, por medio de Jesús. Pero vale, listo. Bueno, muy bien. Vamos a otra anécdota. Bueno, ya terminamos ya la parte de las palabras, de cierto, ya me entendieron como lo que quería decir. Esta belleza. Les cuento que también practiqué esto. Y esto, este libro fue que yo lo busqué, que no lo encuentro. Yo lo regalé, lo boté, no sé qué hice con él. Este libro, esta belleza, fue culpable de unas cosas mías de mi vida, que les voy a contar. De algo en mi vida. Ya les voy a contar que me da como por desconocimiento. Esta señora, en el 90 y algo, el Circo de Lectores o Planetas, no sé qué, sacó este libro. Y yo, ay, sí, lo voy a comprar. Me encanta mucho leer. Venía con un VH. Venía con un VH, venía con este libro y venía con esta hojita. Este símbolo cabalístico. Empecé a leer el libro, muy interesante, hablaba de 72 ángeles, hablaba de que a fecha de nacimiento un ángel te dominaba, un negativo y positivo, y describo y sí, y me describe mi forma de ser. Entonces acá cuando sigue actuando de esta manera es que me estoy influenciado por el otro ángel caído, ¿cierto? El video dura como 40 minutos, la señora hacía todo apacible, ay, sí, todo angelical, rodeada de ángeles, no, la belleza pues absoluta. Entonces decía, no, el ángel es un mensajero, quiere anclar su ángel, es muy sencillo. Entonces yo tomé la idiotez de hacer lo que decía ahí. Entonces decía ella, al ángel hay que pedirle como si ya se hubiera cumplido el deseo. Entonces dígale, gracias. Entonces, haga un listado de 10 cosas que se quiere en su vida. Dígale, gracias por tal cosa. Gracias por el carro. Gracias por no sé qué. ¿Ven? Yo tan ingenuo, hice la lista. Hay que colocarlo 7 días en un salmo. 7 días en la Biblia, cerrada, en un salmo. Una hoja blanca. Después, se sacaba la hoja, se quemaba el papel con una vela blanca.
Y después, ay, sí, gracias, ángeles. Ah. Ay, Dios mío, por Dios, el desconocimiento como lo ata a uno tan bobamente. Entre dos peticiones, estoy hablando que están en el colegio. A mí me gustó una pelada del colegio. Me llamaba la atención. Entonces yo le dije, Pablo me goza, que sabe quién es, pero bueno, ahí queda. Yo le dije, gracias por ser novia de fulanita de tal. Yo no comprendía lo del libre albedrío. Yo dije, no, pues todo le puede pedir a los mensajeros. Efectivamente, no ocurrió nada con ella. No funcionó. No funcionó. No, ya está casada, ya tiene hijos y todo. Pues ya no me gusta, gracias a Dios. Pero, lamentablemente, eso me perjudicó sin yo saberlo. Pero antes de llegar más allá, también hice esta, que venía ahí. Entonces uno prendía en un plato pando, blanco tenía que ser, abajo de la cabeza, no sé por qué carajo, pues decía, no lo puede prender encima de una cama, no, tiene que ser en el piso, listo. Si se prende a un lado, es que el ángel ancló. Si se prende a otro, es que no se ancló. Y entonces usted le pone por acá unas cosas. Bueno, yo hice ese ritual, pendejadas, abrí puertas como un berraco. Y se prendió a un lado y yo así anclé al ángel, sí, súper bien. Bueno, para no hacer muy larga la historia, apenas hace poco comprendí, ya después de cuando llega Dios, qué había pasado en mi vida y qué puerta había abierto yo y qué me había dado dificultad. Yo después de esta situación que yo hice, exactamente, 7 años, estuve blanqueado, negriado con las mujeres. Pero digo, pues que ni que juegue más feo. Y yo, no, pues, por Dios bendito, nada fluía, nada salía. 7 años, hasta dudaban de mí a veces, pues le gustará qué o qué. Una forma tan boba de adaptarse uno. Porque atenté con el principio del libre albedrío. 7 años en la universidad, pues yo de nuevo, el patito feo. Salí con una pelada, tal cosa, me dejaban plantado. Casi, sí, en tal parte nos vemos. Nunca llegaban. No, eso fue horrible, o sea, fue casi, no, tía, tampoco, pero fue muy, muy, muy teso porque la autoestima de uno empieza como a alterarse. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Pues, ¿qué su-? No, tampoco, pues, no. ¿Qué me falta? No sé. 7 años. Ya después, eso como ese ciclo de limpieza y todo, pero esta estupidez, no quiero ver mi vida, pero vea que algo tan ingenuamente lo hice por un deseo normal que todo ha tenido tal persona y violé un principio espiritual y abrí puertas que desconocía y me anclaron en mi vida. Entonces ya saben, no funciona. ¿Listo? No sirve, no lo hagan, por favor. Muy bien. Que no rinda, que no rinda. Esta belleza, el yoga. Lo que está pues en todas partes. En gimnasios, hasta que es que yoga cristiano. Por Dios bendito. Yoga cristiano. No hay hinduismo sin yoga. Y no hay yoga sin hinduismo. Es claro el punto, no hay más. Hay vínculo espiritual. Los mantras, las palabras, los símbolos son invocaciones espirituales. Ahí no hay que darle kumba, no es que por este lado se puede practicar. No, no. El yoga abre puertas espirituales y abre vínculos con chamucos. ¿Qué busca el yoga en sí? Que tu yo se doblegue. Toda la parte de la ciencia oriental busca que el yo, no, cuente con el cosmos, con yo no sé qué, con el nirvana, sube al más allá, levanta tu fuerza, yo no sé qué carajadas. Eso busca que tú eres un Dios, que de ti depende y de ti emana la vida, y que te conectas con el más allá, con lo, ay, con el yo no sé qué. Tristemente, un amigo mío, no sé si contaba ahorita, practica el yoga y el reiki, y él ve a Jesús como el maestro, él no ve a Jesús como el hijo de Dios, y es creyente, que cree en Dios, pero Jesús no, engañado.
Y obviamente, él tiene su casa llena de, símbolos japoneses, carajas. Hay una mezcolanza de todo, de cabalística judía, de todo un poquito. Y no sabe qué sancocho tiene ahí. Tiene un sancocho de todo. Y tiene un mural con un, Buda ahí. Una cosa ahí toda rara, por Dios bendito. Entonces, él me dice, no, es que yo tengo un guía espiritual. Y él me dice tal cosa. Tranquilo, yo sé que tú tienes algo espiritual, que tienes, necesitas tus guías. Yo te voy a compartir un libro para que te puedas... Interesante, tal cosa, y así. Yo, ah, sí, sí, muchas gracias, sí. Entonces yo así, no. Montamos bicicleta. Espérate. Hoy no llueve. A veces no llovía. Entonces a veces mis amigos le decían, ¡ey, no! ¡Hace para que no llueva! Entonces... No, 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 quita, que quita las nubes. Entonces, tristemente, vea que lo vemos como paisaje, lo vemos normal. Realmente esto abre muchas puertas espirituales. Y hay gente que llega a la posesión por medio del yoga. Hay invocaciones y todo. El Reiki. Imagínense, por Dios bendito. Que es la parte que necesita energía. Y entonces yo aquí vea. Ay, sí, entonces empieza yo a utilizar, supuestamente, energía cósmica, me conecto con otro ser y yo sano. Y puede que, entre comillas, quede una sanidad, supuestamente. Pero lo que pasa con el demonio es que traslada ese mal a otro. El demonio no sana. El demonio te vincula por un lado y te llega a una parte. Y dicen que el Reiki lo practicaba Jesús. Dicen. ¿Por qué? Porque le imponía manos. Entonces quiere... Entonces, no, eso es bueno. Si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros lo podemos hacer? Pero ojo, porque el contexto del Reiki es que utiliza poderes y la energía mía, yo no sé qué, y entonces canalizo energía por acá, yo no sé qué. Pero es que cuando imponemos manos, no somos nosotros, solamente es el Espíritu Santo que toca a la persona. Y punto. Mucha gente, cuando uno ora por gente que todavía es escéptica, temerosa de la parte espiritual, y uno ora, son como, pues como que no, pues sí, tranquilo, pues listo, no toco, pues no hay problema. Entonces, a mí me da risa, hay gente que cuando uno ora y a veces se desmaya, dice, ay no, hipnosis, lo empujó, ¿cierto? Entonces, yo pues normal, yo estoy acostumbrado a hacerme acá en la parte de atrás de la persona, porque por si sí se le caen a uno y no hay nadie que la ataje a uno, la persona. Entonces yo así, y es como, y así. Entonces, ¿a qué voy a esto? Recordemos, eso no es Reiki, es el toque del Espíritu Santo. Me desperté, yo me quedé impactado del sueño. Y siempre, porque yo con esta amiga mía, hace tiempo que no la veo, nada que ver, te voy a escribir por Facebook, ay, yo no sé qué, ¿qué más? Te puedo preguntar algo, ¿estás bien? No sé qué, soñé contigo, tal cosa. ¿Te puedo llamar? Yo así, ella estaba como en Caucasia, en otro pueblo, cuando le dije el sueño, y le dije el nombre, ¡ay! Así se llama mi ex. Entonces le escribí el sueño y empezó yo a decirle, a explicarle, yo siento que tú tienes un apego y entonces en la parte sexual con esa es pareja o algo así le dije yo, y empezó a llorar por teléfono. Yo, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que esta semana precisamente me sentía culpable, me sentía usada y yo le rogaba mucho a Dios que me liberara de eso. Me sentí usada por él. Y yo, ay, Dios mío, entonces sí, entonces... Es un ejemplo extremo, pero para que me entiendan que puede que ahora no tenga muy claro eso, pero poco a poco Dios va a ir mostrando y le va dando señales cuando es de Dios y no es de Dios. ¿Cierto? Es como tipsitos para que no vayan entendiendo. Bueno. Muy bien. La obsesión. Es muy común. Esta es muy común. Hay espíritus de confusión en la parte sexual, te traen, no, es que yo soy, a mí me gustan las mujeres, pero es que veo imágenes permanentemente de manes, yo no sé qué, me sueño que me estoy besando, que yo no sé qué, que tome como este incesto con mi mamá o con mi papá, no sé por qué, es un bombardeo permanente, es una forma para que el chamuco te empiece como a trastornar, generar duda en tu vida personal, como que no estás seguro de tu sexualidad. También la tendencia al suicidio, como que te bombardeé, como que sí, como que esta ya no vale la pena. Entonces,
O pensar en la parte de profanación, como, uy, no, esos curas y no sé qué, o esos pastores, eso y no sé qué, detesto todo. Esto puede ocurrir, y corre mucho, aunque sean creyentes. Pensamientos que vienen inexplicablemente. Uno tiene que cortar de raíz los pensamientos, pero ocurre demasiado. En muchos he escuchado aumentar que no es que últimamente tengo una obsesión y veo pornografía, yo no sé qué, quiero ver pornografía, desespero, o yo no sé qué, o la masturbación, o bueno, tantas cosas. Y es este el chamuco que empieza sutilmente a manejar y a obsesionarte con algo. Y son expertos para eso, son expertos, para engañarte y dudar de tu vida personal y todo. Y también se dicen, decía alguien de la iglesia, que la mayoría de la parte de la gente que está en los manicomios, en gran medida, son influencias de la parte demoníaca. No puedo decir cuánto, pero uno diría que un 80-90%. Porque el demonio a veces se encubre, entonces la gente dirá, no, eso es de un problema psicológico, desde el manicomio y droga, no más. Entonces allá el pobre allá anestesiado, ¿cuánto falta una oración de liberación, no más? Una simple oración de sus padres, de él mismo, pero por desconocimiento. Decimos, la más fácil para nosotros, ¿qué es? No, eso no es demoníaco, entonces. Pero ojo, no todo es demoníaco. Que llega el absurdo, que hay gente que no, ese es un demonio de tristeza, un demonio. Puede que sí, porque el demonio tiene influencia y genera como una especie como de sombra de los sentimientos, de tu actitud en la vida, de tristeza, de angustia, de desesperación, de lascivia, de lo que sea. Pero no todo puede imputársele al demonio, que es el extremo que también, que he escuchado, te saco espíritu de la uña enterrado, te vas, por Dios, que no, te vas, que no sé qué, por Dios bendito. ¿Ok? La parte de la infestación. La infestación ocurre mucho en casas, objetos y animales. Esta situación me ha tocado ver con gusanos, situaciones, cucarachas de la nada, empieza como a destruirse la casa, se caen platos, se mueven puertas, se cierran, se abren, como un poltergeist. Dije bien. Bueno, listo, gracias. Esa situación es una manifestación demoníaca, donde perturba toda la parte de una casa y un hogar. Hay fincas que hay infestadas y vinculadas por entierros, por lo que sea, o por pactos con demonios, y que se puede liberar la situación. Esto ocurre mucho en las fincas, se ve mucho en fincas, en casas antiguas. ¿Vale? Es una contención espiritual. Muy bien. Ahora sí. Vea este pues. La posesión. Volvemos a retomar la imagen de ahora, al principio, ¿te acuerdan? De la piara de cerdos. ¿Ok? Se puede generar por vender alma al diablo, obviamente, pues que un pacto con él. La parte de título de sangre, que les voy a explicar qué es. Por comida, alimento, algo hechizado que te dan sin saberlo y puedes tener una posesión. Y cualquier práctica ocultista se puede dar dependiendo del vínculo, pero no se da en un creyente. Ahora bien, me ha tocado situaciones de posesión. ¿Cómo diferenciar una posesión de una vejación o obsesión? La parte clave o fundamental o diferencia es que tu voluntad queda manipulada. Cuando una persona, y uno ora por una persona, empieza a perder la conciencia de sí y no tiene dominio propio de su cuerpo, y a veces no recuerda qué ocurrió, hay un indicio grave de que puede haber una posesión. Un indicio, porque hay que estar seguro, obviamente. Pero he visto situaciones donde se manifiesta y el chamuco, hay gente que empieza a vomitar una babasa. ¿Cierto? Y es una forma que tiene algo pues que adquirió con alimentos, con lo que sea, y no es capaz de vomitar, como que quiere vomitar para liberarse, pero algo se lo devuelve. Eso es muy curioso. O a veces salen como gases, como que erutan seguido, como pues que vienen como erutos seguidos, pues seguidos, tanto aire, por Dios bendito, comprimido, y sale y sale. Otra forma de manifestarse el demonio
El demonio actúa como una estructura militar. Y siempre hay uno que domina a los otros. Y tiene una manipulación clara sobre ellos. Te me preguntarán algunos. Entonces, ¿el demonio en qué parte se ubica el cuerpo? El demonio en sí es espíritu. ¿Ok? Como espíritu, es deseando utilizar su cuerpo para manipular cosas. Pero puede, de alguna otra manera, por capricho, por lo que sea, vincularse en algún lugar. Sea en la parte del estómago, en un brazo, en la mente, en la cualquier parte. Pero yo no puedo decir así, ¿es cierto? El demonio se ubica en la nariz, o acá. En cualquier parte se puede ubicar. Pero yo he visto, cuando he orado, cuando el demonio se ha manifestado y una bola, una vez yo vi, yo, ¡ay, hijo de madre! Una bola se infló así, pero redonda como una bola de ping-pong, de tenis. Redonda, y yo se movía así. Y yo, ¡ay, hijo de madre! Yo, ¡ay! Bueno, y entonces, después se ocultó. Pero entonces son indicios de que pudo haber ha ingerido algo o en la parte sexual y muchas cosas. Entonces, para que tengan claro que el demonio se puede disfrazar de una enfermedad, porque él no quiere que se den cuenta a veces de que está ahí, porque él disfruta utilizar este cuerpo para sus beneficios propios, para abrir una puerta, que es que el que está poseso es una puerta ambulante, es un imán permanente de ese mundo al otro mundo, y utiliza esa situación, ¿ok? Entonces, es muy importante este Marcos 17, en mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre, o sea, en Jesús. Tristemente, hay mucha gente que hace exorcismos o cosas, otras culturas, con ramas, con alcohol, yo no sé qué, y te vas. Y a veces uno ve que el demonio se burla y le da risa. Y es, pues, como que eso es qué. Entonces, él puede que haga una supuesta simulación de que se fue, y después otra vez llega peor. Cuando uno por autoridad en el nombre de Jesús saca a un demonio, él se va, ¿cierto? Hay veces que se demora más para ir, por muchas cosas, por la parte de estructura militar, pues como de poderío, que hay príncipes, como huestes, potestades, que es la misma estructura militar angélica, pero en la parte caída. Entonces, así como tal, otros manipulan a otros y sufren, ya en la parte de la carne, sienten cuando pueden sentir que los queman, como que latigazos, y a la vez la persona... Ellos le infligen dolor. ¿Para qué lo hacen a propósito? Lo hacen, primero, compartir dolor. Y como para que no me haga más. Como que ese miedo, y como que se acostumbre, como que se resigne. Me ha tocado gente que ya está resignada. Que el gran error. No, es que me tocó. ¿Cómo que me tocó? ¿Cómo así? No, es que usted es hija de Dios. ¿Cómo que me tocó? Pero así como una engaña. Entonces, a veces uno evita. Algo me ocurre muy curioso. En una empresa que yo visito, yo soy asesor de empresas, llego, a veces, no siempre, y reitero, no soy especial yo, ojo con eso, pero llego a trabajar con la persona, la secretaria, me siento, y empieza ella, y empieza a sudar, y empieza, y la mano empieza a hacer así, y yo, ay. Entonces, obviamente yo trato el tema con ella, ella tiene una cosa muy tesa, una posesión, que ha sido un proceso, que por no conocer las puertas reales, aún no ha cerrado esa puerta, pero ella está muy resignada. Y ella, hace poquito, yo le pregunté, no sé por qué, me dijo, decime, ¿cierto, así como con certeza le decía yo, cierto que tuvo experiencias de terror? Así le dije yo, ¡oh! ¿Usted cómo sabe? Entonces, ahí me fascinan, me encantan, y le da miedo el chamuco. Pero le fascina el terror. Y no me da miedo. Entonces yo decía, bueno. Entonces vea cómo ella, ¿de qué está alimentando ella? Del terror. Y en películas de terror, ¿qué te venden? El poderío. Uy, no, él manda más, que el chamuco revuelca el que sea. Que nosotros somos ahí unos pelagatos. ¿Ok? Entonces ella, y dije, con eso. Vea que ahí te está alimentando lo que no es. Y abrís puertas espirituales. Se deja más propensa a la situación.
Y ella le tiene pavor, cuando uno ora, ya le tiene pavor a eso. Ay no, yo no quiero sentir esto, ay no, qué pereza, ya quiero vomitar, ay no, qué pena, yo sé que no, pero hacete por allá. Y es así, y reitero, no soy yo especial, sino que el demonio identifica cuando somos creyentes y que es Dios el que actúa, no uno. Es Dios el que actúa. Entonces, sin yo hacer ninguna oración, y empieza, ay, ay no, y así, y empieza a respirar profundo. O es por teléfono, ve tal cosa. Yo vea pues. Entonces lo que les quería decir, el demonio es astuto y por medio de ella, ¿cómo la tiene amarrada? Primero, la manipula, hace sentir dolor, desesperación. Entonces, ay no, no quiero saber nada de eso. Entonces, no, no, yo me aguanto y ve los chamucos, le presentan y ya le han dicho, vea, su salud en la piel, tal cosa. No somos nosotros, y usted nos va a liberar. O sea, le engañan. Ella los ve literal, tiene esa percepción. Y se mantiene perturbada, tenía luz prendida. Y está generando superstición con la Biblia y con la camándula. Entonces decía, o sea, le ponía la fe, era que tenía que tener la Biblia acá. Si no tenía la Biblia ahí, le pasaba algo. Entonces le daba misticismo a esto, ponía su fe en esto, y no en Dios, como tal. Entonces, si no tenía la camándula, no dormía bien. Y efectivamente no dormía bien. Entonces es un engaño. Entonces la bombardeaban, pues antes la engañaban. Es que no es la cruz, no es la cosa. Sí, es un algo ungido, pero realmente el poder reside en Dios. Es en Dios, en Jesús. ¿Vale? Gracias a Dios me dio el tiempo exacto. Ya esta parte de primer bay, ahora sí, almorzar. Una en punto. Fui juicioso con el horario. Listo.